Señores, buenas noches. Qué bueno que ya estamos en este su programa, lo mejor de todo, conceptualizado para todos ustedes. El programa que sin dudas, es la identidad de la televisión desde Moca para el mundo. Lo mejor de todo, edición estelar. TNE, Canal 58, 10, 11 de la noche, lunes a viernes. Vámonos allá, señor director, al Padre Nuestro, la oración de todos los cristianos. A Dios Padre, como Cristo nos enseña. Miren, tengo por ahí, señor director, si usted es tan amable, el mensaje de Semana Santa de nuestro párroco, Cristian Canario, que siempre está atento a todas las fechas y es una persona de un corazón noble y un sentimiento. Él se dirige a todos a través de este programa con el mensaje de Semana Santa, Semana de Reflexión. Vámonos allá. Vamos a continuar ahora con nuestro párroco Cristian Canario con el mensaje de este inicio de Semana Mayor. Queridos hermanos y hermanas de nuestra comunidad, de nuestro pueblo de Moca,
y a todo lo que se tiende este mensaje. Estamos iniciando esta Semana Mayor, la Semana Santa. Estamos iniciando la semana en la cual nosotros podemos encontrar a ese Jesús que ha caminado con nosotros, camina con nosotros y se entrega a la cruz por nosotros para resucitar también por nosotros. Que esta semana sea una semana de entrega, de búsqueda del Señor, en la cual podamos encontrarle y ciertamente seguir con Él. Que el Señor te dé esa gracia, esa esperanza de encontrar a ese Jesús que hoy viene a tu presencia y que camina contigo en todo momento. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias. Desde el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, para todos ustedes que siguen nuestros medios, ya el párroco lo dijo, vamos a encontrarnos con Jesús en esta Semana Mayor. Bendiciones a todos. Bien, vamos a continuar unas series también de mensajes. Tengo por ahí el de Carlos Alberto, diputado, que también le envía un mensaje a todos a través de este programa. Vámonos allá. Somos un pueblo de fe que nos une el amor a nuestro Señor Jesucristo. En esta Semana Santa, dediquemos tiempo para fortalecer nuestros lazos familiares. Momento para reflexionar en tranquilidad sobre las decisiones que debemos tomar juntos para tener una mejor España. Que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nazca en cada uno de nosotros. Y recuerda que la prudencia en esta Semana Mayor sea la guía de nuestros corazones, para que lleno de plenitud y esperanza podamos seguir trabajando por esta provincia que amamos con nuestro corazón. ¡Feliz Semana Santa, Espaillat! Programa especial, lo mejor de todo, edición estelar. Qué bueno. Vamos a seguir con nuestros mensajes de reflexión de candidatos, personalidades del mundo de la mocanidad. En esta oportunidad tengo el de Xiomara Nasir, quien es la candidata a senadora por la provincia de Espaillat por Alianza RD. Vámonos a este mensaje, señor director. Mis conciudadanos, en estos días de recogimiento por la Semana Mayor, extiendo a todos un mensaje de paz y de solidaridad. Jesús nos ilumina desde su cruz para abrazar la esperanza. Miremos a nuestro alrededor y vivamos los frutos de la redención del Creador. Mostremos hoy y siempre nuestro abrazo de paz para que en esta Semana Santa y durante toda nuestra existencia prevalezca la fe, el amor entre todos los dominicanos. Jesús, protege y cuida a nuestra provincia Espaillat. Vámonos a esta próxima hora, vámonos con el mensaje del senador Carlos Gómez en este tiempo de reflexión, en este tiempo de Semana Mayor. Carlos Gómez, actual senador y próximo senador por el PRM y los partidos aliados. La Semana Santa es un momento para reflexionar sobre nuestra fe y relación con Dios. En la Semana Mayor recordemos el amor incondicional del Todopoderoso y su sacrificio por nosotros. Si vas a vacacionar, recuerda tener las precauciones del lugar por los tuyos que necesitan. Deseo que el amor y el Espíritu de Jesucristo te guíen y te protejan en cada paso de tu vida. Reflexionemos en Semana Santa y siempre. Un mensaje de Carlos Gómez. Ellos saben, mis amigos y mis hermanos, que mandan estos mensajes. Es que si no están colocados aquí,
en este programa. Eso prácticamente ni llega. No, 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 es un juego. Ellos llegan en todos. A propósito, también tengo en del mi amigo y hermano José Miguel Ferreiras, actual diputado, quien repite de nuevo como diputado en este 2024-2028. Es un hombre que ha estado trabajando siempre por su provincia y el país. Ahí está José Miguel Ferreiras con su mensaje de reflexión en esta Semana Mayor. Mensaje de Semana Santa del diputado José Miguel Ferreiras. Semana Santa, tiempo de reflexión y conversión. Si vas a salir, recuerda actuar con prudencia, porque siempre hay alguien que espera por ti. Que esta Semana Santa esté llena de paz y tranquilidad en compañía de tus seres queridos. Ferreiras, diputado. Seguimos cambiando. Vámonos a esta próxima hora. Vámonos con el mensaje del senador Carlos Gómez en este tiempo de reflexión, en este tiempo de Semana Mayor. Carlos Gómez, actual senador y próximo senador por el PRM y los partidos aliados. La Semana Santa es un momento para reflexionar sobre nuestra fe y relación con Dios. En la Semana Mayor recordemos el amor incondicional del Todopoderoso y su sacrificio por nosotros. Si vas a vacacionar, recuerda tener las precauciones del lugar por los tuyos que necesitan. Deseo que el amor y el Espíritu de Jesucristo te guíen y te protejan en cada paso de tu vida. Reflexionemos en Semana Santa y siempre. Un mensaje de Carlos Gómez. Ellos saben, mis amigos y mis hermanos, que mandan estos mensajes. Es que si no están colocados aquí, en este programa, eso prácticamente ni llega. No, 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 es un juego. Ellos llegan en todos. A propósito, también tengo en del mi amigo y hermano José Miguel Ferreiras, actual diputado, quien repite de nuevo como diputado en este 2024-2028. Es un hombre que ha estado trabajando siempre por su provincia y el país. Ahí está José Miguel Ferreiras con su mensaje de reflexión en esta Semana Mayor. Mensaje de Semana Santa del diputado José Miguel Ferreira. Semana Santa, tiempo de reflexión y conversión. Si vas a salir, recuerda actuar con prudencia, porque siempre hay alguien que espera por ti. Que esta Semana Santa esté llena de paz y tranquilidad en compañía de tus seres queridos. Ferreiras, diputado. Seguimos cambiando. Con tantas cosas buenas que nos desean en esta semana y siempre, nuestros amigos, nuestros candidatos, nuestros relacionados, comenzamos una semana bendecido. ¡Qué bueno! Y a esto también el doctor Miguel Guarocuya Cabral, actual alcalde y alcalde electo, pues también nos envía su mensaje de Semana Santa a través de este programa. Semana Santa. Asistir a este tiempo especial de cada año es ser testigo de la resurrección de Jesús. Y también significa superar todas las miserias, las materiales y las espirituales, que representan la muerte, algo inhumano, contrario a la voluntad de Dios. Mensaje del doctor Miguel Guarocuya Cabral, en tiempo de Semana Santa. Desde el mismo centro de edición de este programa, lo mejor de todo, en esta Semana Santa, Semana Mayor, nosotros queremos darle a ustedes este mensaje que encierra la reflexión de esta semana. Una semana que debemos de estar siempre dispuestos a abrir nuestro corazón a Dios Todopoderoso para que con Él
podamos sentir que estamos conviviendo la armonía del Cristo resucitado. Recuerda que en esta semana, si la vas a tomar, no tomes. Y si piensas salir, hazlo con prudencia y siempre respetando las señales y los avisos de tránsito. Recuerda que si te vas, hay personas que esperan por ti. Desde esta tribuna, que es este programa, nosotros te deseamos cordura, tranquilidad, pero ante todo, entrega a Dios Todopoderoso. Voy ahora donde mi gente desde Construcciones Díaz. Hola, buen día. Todo bien, por aquí vamos, qué bueno, una empresa de familia. Hey, ¿cómo tú estás? Bien, bien, qué bueno. Y aquí yo sigo porque ustedes deben de saber los mensajes que nuestra gente tiene para todos ustedes. Muy buena, muy buena. Hey, mi hermano, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Tranquilo, tranquilo, qué bueno. Don Alberto, ¿y usted? A sus órdenes, amigo. Qué bueno, esa sonrisa dice mucho. Eso es satisfacción y tranquilidad. Y en esta Semana Mayor, Semana Santa, nosotros queremos que usted, a través de este programa, lo mejor de todo, envíe su mensaje de reflexión. El mensaje de reflexión que puedo mandar al pueblo mocano y al público en general es seguir los lineamientos de la Iglesia Católica, guardar la fiesta de manera cristiana, no hacer desafío, no hacer cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios y de nuestra familia. Todo pensando en Dios y en Dios. Con precaución todo, a disfrutar con precaución. Y si toma alcohol, por favor, no maneje. Señores, qué bueno, qué bueno. Yo sigo aquí haciendo estos reportajes y me gusta mucho ver siempre a la familia en unidad. Así que ya ustedes saben, señor director, yo vuelvo con usted al estudio. Y así se hace la televisión de este tiempo, una televisión espontánea y repentista. Que Dios nos bendiga a todos en este tiempo de Semana Mayor. Continuamos. Esa es la manera de hacer televisión, esa es la manera de llevarle a usted en esta Semana Mayor nuestro amigo y hermano Ramiro Arroyo. ¿Cómo te sientes, Ramiro? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Y es una semana de reflexión, llamado a acogerse precisamente a buscar la tranquilidad, la paz y el amor. Y disfrutar también de su habichuela con dulce y un momento agradable con la familia y amigos, pero principalmente a participar de las fiestas de la iglesia también. Espera de sus fieles que apoyemos en todas estas actividades de la iglesia. Perfecto. Lo disfrutemos mucho y ese recogimiento nos ayude a ser mejores personas. Perfecto. Yo sigo en este modelo de hacer televisión de Sefi Moca. Y qué bueno que estamos aquí compartiendo con nuestro amigo y hermano Ramiro. Un placer. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este acto protocolar que da inicio al operativo preventivo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024. Dar este lanzamiento formal de este operativo Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024. Y dentro de este acto, es un acto para nosotros histórico, porque también tenemos el honor de presentar este nuevo día, esta nueva dirección regional policial. Nos reunimos en un hecho histórico, en virtud de la creación de la Dirección Regional de Espaillat, agradeciendo al señor presidente Luis Abinader, que con esa decisión se fortalece la seguridad ciudadana, la que se transforma en más equipos y mayor cantidad de efectivos policiales. Damos oficialmente inicio a este operativo para la seguridad y el bienestar de todos los espaillatenses. Conciencia por la Vida se basa en tres pilares fundamentales. Primero, prevención.
segunda, asistencia, y tercero, responsabilidad individual. Conciencia por la vida es un compromiso de todos. Juntos podemos lograr que esta Semana Santa sea un tiempo de unión familiar, de alegría y de seguridad para todos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. De nuestra parte, en procura de garantizar la seguridad ciudadana y convivencia pacífica en dicha fecha, gracias al apoyo de nuestra señora gobernadora y con ella a todos los funcionarios públicos de esta ciudad, estaremos incrementando el patrullaje en nuestras áreas de responsabilidad, especialmente en los diferentes balnearios y en aquellos lugares que por su naturaleza lo ameriten. De esta manera fortaleceremos los tres pilares que hacen posible una seguridad efectiva, como son la disuasión, la prevención y la reacción. A continuación, le vamos a invitar a que nos acompañen al recorrido que vamos a realizar de todas las unidades por las diferentes calles de nuestra ciudad, en motivo, en señal y enviando mensaje de que la seguridad en esta ciudad está garantizada. En esta oportunidad quiero presentarles a ustedes este excelente residencial Don Rómulo. Agradezco la cortesía siempre y estar dispuesto a darnos las informaciones al ingeniero Romer. El ingeniero Romer es una persona que siempre gusta de darle a la mocanidad lo que la mocanidad se merece. Miren, aquí vemos estos bellísimos apartamentos del residencial Don Rómulo, que si usted le interesa alguno, pues puede contactarnos al 809-729-7162. Y para que ustedes conozcan esta belleza en el mismo centro de Moca, un lugar único, un lugar muy bonito, Romer en unos momentitos va a estar hablando conmigo para que conozcamos las bonanzas, todos los beneficios de este sin igual proyecto habitacional con todas sus áreas. Quise hacer este trabajo para que ustedes puedan recrearse viendo este fascinante residencial en donde usted puede y tiene la oportunidad de poder vivir. Llámenos al 809-729-7162. Vamos allá, vámonos ahí ahora, vamos a conversar con Robert. Miren aquí, déjame hablar con Romer. Romer, ¿cómo tú estás? Tú siempre entregado a este proyecto, una bendición de Dios. No, de aquí un poquito trabajando, imagínate. De eso es que vivimos, de trabajo. Ya, dime, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Venme diciendo. Ahí, aquí, la plaza 3, va, 3, ¿qué fue que me dijiste? No, ahí va Plazoleta Los Tres Compadres. La Plazoleta Los Tres Compadres. ¿Quiénes son ellos? Hijos Romito y Pereira. ¿Y por qué tú estás haciendo esa plazoleta así, con ese nombre? Porque Pijo, Romito y Pereira, Romito era el papá de nosotros, dueño de la tierra. Pereira era como el capataz de él por muchos años. Y Pijo era un compadre de familia que trabajaban socios sembrando tomate, berenjena, hortaliza. Que ellos algo hacían de la... que tenían el agua de la represa que Romito tenía. Ok. Entonces ellos nos inculcaron mucho trabajo, tú ves, y nosotros nos criamos en eso. Y nos vino la idea de recordarlo para que las generaciones que vienen sepan cómo se fueron forjando algunos sectores, vamos a decir, de... Perfecto. La ciudad. Vamos caminando para acá. Vamos caminando para hablar. Sigue hablando ahí. Entonces, esa fue esa idea que nos vino a la mente de por lo menos
por decir, vamos a recordarlo aquí, que, y que con ese recuerdo nos viene a la mente el espíritu del trabajo, el amor a la familia, porque fueron padres entregados, y el amor a Dios sobre todo. Perfecto. Y ya más de ahí no se quiere en la vida. Perfecto. Porque ya tenemos eso, lo tenemos todo, Danilo, y por eso es que trabajamos. Perfecto. Miren aquí para que ustedes lo vean, además de este excelente proyecto de apartamento. De ellos tres, de Pijo, Romito y Pedro, que pronto será levantada en el cruce, en la plazoleta, los tres compadres. Pero vamos a ver esto para acá, miren, señores. Uno para Mosca también. ¡Wow! Ahí está, están trabajando los. Pero vamos a ver esto ahora. Esto es un monumento. Pero ahí está, esta estructura, la forma. La forma, bueno. Tendría yo que hacer una maqueta, presentarlo. Yo lo tengo en WhatsApp, pero tendría que. Ok. Yo te lo presento. Pero vamos para acá, ven, vamos caminando, ven. Miren aquí. Wow, estos son como tres torres. Sí, que representa. Tiene. Ajá. Hay uno delante y dos detrás, que representa la unión de los tres en el trabajo, enseñándonos. Y en, vamos a decir que representan también la misma cruz. Ya. ¿Tú ves? Wow. Son gente, o sea, ese es el símbolo que uno. Y tienen todo el mismo tamaño, la misma dimensión y todo. El que va adelante es más grande. Ok. Yo voy atrás un poco más pequeño. Ok. Iluminado también. También. Es simplemente eso, para recordar un símbolo y un escrito que vamos a hacer allá. Perfecto. Miren aquí. Miren, ustedes lo están viendo aquí ahora, ¿eh? Y luego vendrán a verlo ya listo. Esto es historia. Más o menos parado se va a ver así. Y ese va adelante, mírenlo ahí. Entonces, ese símbolo allá, con las escrituras que le vamos a poner ahí. En esa plaza. Ellos, y cómo fue que se fundó esto. Perfecto. Supongo que ustedes tendrán en mente unir a los más que puedan de las familias ese día. Claro que sí, porque que es la importancia de esto, porque la familia tiene que saber quiénes fueron, qué fue lo que hicieron ellos, los descendientes, de donde ellos vienen. Perfecto. ¿Cuál es su ejemplo? Perfecto, mírenlo ahí. Y yo en este primer trabajo, en este residencial proyecto Don Rómulo. Miren ahí, ustedes lo están viendo. Y ya yo quiero despedirme de ustedes y más en este tiempo de Semana Mayor, Semana Santa. Romer, las cámaras son tuyas. Muchas gracias, Danilo. Estamos aquí para servirle humildemente aquí y en honor a la familia, vamos a decir, que nos dejó este legado. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer lo mejor posible. Perfecto, Dios te bendiga. Ok, gracias. Nosotros seguimos, miren cómo está ahí, vea. Ustedes lo ven en este programa. La manera de nosotros vivir la comunicación y llevársela a ustedes a través de este programa, lo mejor de todo. Y si usted quiere un apetán allá, ya usted sabe, pues contáctenos. Esto es bellísimo. Ay. Dime, Zorrilla, ¿cómo tú estás en esta Semana Mayor? Todo bien, gracias a Dios, aquí en una semana de reflexión. Y exhortarle a la población a que mantengan tranquilo, que se cuiden, que la cojan la cosa suave, que hay más días. Perfecto. Hey, Guachi, mi amigo y mi hermano, Guachi, tu mensaje a toda tu gente de reflexión, Semana Mayor. Nada, que sea una semana de realizarse a sí mismo, de regocijo, de recogimiento. Que papá Dios lo bendiga a todos. Perfecto. Director, yo vuelvo con usted al estudio. Continuamos. Miércoles Santo. Perdona y reconcíliate. El perdón, alivio para el alma. El miércoles santo es el último día de la cuaresma. Vamos a iniciar el triduo santo de la Pascua. Tiempo para dejar que la pasión, muerte y resurrección de Jesús nos lleve a morir a nuestros pecados y a vivir de una nueva manera.
prepárate a vivir una verdadera Pascua por el camino del perdón y la reconciliación contigo mismo y con tus hermanos. El perdón es sobre todo un regalo que te das a ti mismo, llevando alivio y sanación a tu existencia. Con él puedes empezar una vida nueva en Jesús. Libérate y deja atrás las cargas y culpas que te lastiman y te encadenan. Por el perdón cicatrizas heridas, reconstruyes relaciones y te liberas de amarguras. Necesitas vivir bien, encontrarte contigo mismo, con los demás y con Dios, ser sanado de tus dolores. ¿Cómo puedes realmente perdonar y reconciliarte con tu historia? Primero, el perdón es un don, un regalo de Dios. Pídelo con humildad. Pídelo con confianza. Pídelo con perseverancia. Segundo, trata de comprender a los demás. Todos pensamos distinto. Todos sentimos de manera diferente. Haz el ejercicio de ponerte en el lugar, en el corazón de la otra persona. No hables, no tomes decisiones con rabia, orgullo y dolor. Tercero, perdona de verdad. Amemos y perdonemos de corazón, no de labios ni de oídos. No recuerdes en tu corazón, no repitas con tus labios, no repases con tu mente la ofensa causada. Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús le respondió que era necesario perdonar 70 veces 7. Esto es, perdonar siempre y plenamente. El perdón es el más grande acto de amor. Jesús en la cruz perdonó lo imperdonable y pagó lo impagable por amor. ¿Por qué no has de perdonar y tener misericordia si Jesús ha tenido misericordia contigo? Enseñanzas para la vida. Reconcíliate con Dios, con los demás, con la creación y contigo mismo. No cargues con heridas y recuerdos del pasado. Permite que el amor de Dios te sane y te devuelva la paz. Sé libre para amar, servir y vivir.